felicitar a Doña Remedios del Río un año más. Pone en marcha esta gala, un cambio de escenario este año, pero muy bien elegido. Hablamos con ella, son muchos los años que la seguimos, ya como fundadora también de Fundatur, y queríamos también, pues eso, felicitarla, sobre todo. Pues muchas gracias. Felicítame cuando acabe, porque ahora mismo también yo espero que va a salir muy bien, pero luego me lo decís, ¿vale? Bueno, pero es que es una labor todos los días del año, solamente con la gala, sino todos los días del año con estos chicos, ¿no?, tutelados, que además formáis como empleo, y algunos felices de encontrar pareja también. También, casamos también. Hacemos de todo un poco, hacemos tutela, conseguimos trabajo agarrándonos a la ley de trabajo con apoyo. En fin, la verdad es que somos poquitos, pero todos los que tenemos y trabajamos para Fundatur somos pequeños, pero somos maravillosos, y no hay precio, porque el corazón que ponen no tiene precio. Con lo cual, algunas veces yo digo, Dios mío, a ver si nos queda un poquito de dinero y le subimos el sueldo. ¿Con qué ayuda contáis y qué necesitáis? ¿Qué necesidades tenéis? Bueno, tenemos necesidad primero para un nuevo persona que los enseñe y que los prepare para trabajar. E indudablemente luego necesitamos, pues muchas veces, muebles, necesitamos ordenadores. Lo que estamos haciendo es que vamos a hacer un proyecto y vamos a presentar los proyectos a los clubs. Por ejemplo, sé que el club de Guadalmina, Rotary Club de Guadalmina, que esta noche cambian su carta, que ha sido una pena porque el presidente no podía estar el día 10, que era cuando lo tenían, y lo ha cambiado hoy, y no los tengo, pero me han dicho que presente un proyecto y que lo estudiaran. Espero que me lo cuente también cuando esté todos los hilos atados. Eso espero. Yo, el proyecto de esta noche es que se hagan muchos socios, porque ser socio de Fundatur solo vale 5 euros al mes. Entonces, ¿quién no puede renunciar a un café y una cerveza una vez al mes? Entonces vamos a ver si esta noche conseguimos algo. Y por cierto, quiero que miréis muy bien los vídeos que os vamos a proyectar, porque se ven nuestra labor. Y luego os prometo que el espectáculo que vais a ver, que es lírico, no lo vais a olvidar. Y canta la mezzosoprano Katia Valtera, que es lo mejor que hay en Suiza. El pianista es el mejor pianista que existe. Y además, luego hay una sorpresa. Pero todo en el conjunto. Doña Remedios, por atendernos. Ya sabes que vuelvo a decir lo mismo, que la fe mueve montañas, pero la prensa movéis los corazones. José María García Urbano también da su apoyo a Fundatur, a Doña Remedios del Río, y se hace eco también de esta fundación tutelar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, Remedios tiene una fundación que presta servicios fantásticos a toda la Costa del Sol, y por tanto Estepona quería estar representada
y cuando Remedio organiza algo, yo con muchísimo gusto, si está en mi mano, acudo, y hoy estoy encantado de compartir con ella esta velada. Siempre está también de enhorabuena porque tenéis muchos proyectos que ya lo escuchamos hace muy poquito y que pronto también nos iremos ahí también a hacernos eco de esa buena noticia de la producción de la primera piedra. Sí, bueno, Estepona está muy viva, es un lugar en el que se ha trabajado muchísimo desde el ayuntamiento estos años y hoy es una ciudad preparada para recibir visitantes, para recibir inversiones y bueno, pues yo diría que está de moda y es un lugar donde la calidad de vida la tenemos por encima de cualquier otra consideración. Invertimos y gastamos y trabajamos mucho en flores, en ajardinamiento, en tenerla bonita para que sea, como digo, atractiva para todo y hemos avanzado muchísimo en todo tipo de equipamientos y el más importante, como acabas de comentar, es el hospital. Estepona ya está construyendo su hospital, el hospital ya está en marcha, aunque haremos este viernes próximo, el día 23, el acto formal de primera piedra, pero ya las obras están en marcha. Muchísimas gracias. Muy bien, adiós. Bueno, pues veis también venir a estas galas solidarias, también son muy bonitas porque vemos a personas que queremos y además vemos pues el glamour que tiene Marbella y la apuesta también por este turismo de lujo que siempre, pues tanto como Noelia como Raquel han apostado siempre. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elenita. Aquí vemos en estas galas que es verdad que estamos en un turismo de lujo y vemos la elegancia que, por ejemplo, esta noche no, estamos viendo. Hay que reconocer que Marbella es un turismo de lujo a pesar de la última información que hemos tenido, pero realmente Marbella sigue siendo un destino de lujo y se ve cada día en nuestros hoteles, en el tipo de público que viene. Por supuesto que sí, el glamour de Marbella no se ha perdido, sigue aquí. Realmente apoyar a Doña Remedio también para nosotros es muy importante porque se dedica a tutelar niños que no tiene nadie, familia, y qué bonito también que colaboréis con ellos. La verdad que sí, nosotros que no tenemos este tema muy cercano porque nuestra familia, por lo menos mi familia, tenemos una persona con este discapacitada y vemos que cuando llegan a una edad cómo se quedan desamparados, ¿no? Y es muy duro, realmente es muy duro. Y luego dentro de las familias, ¿no?, cuando la persona más allegada, digamos, no está, esas personas necesitan un cuidado especial y que existan este tipo de organizaciones es maravilloso. Muchas gracias por atendernos, Noelia, tan bella como siempre, y también a nuestra querida Raquel, que con sus empresas de belleza, de peluquería, nos dejó impactado cuando estuvimos en Madrid, y siempre lo voy a recordar, ¿no? El cambio de lo que me hiciste tan bonito. Y ahora me alegro ya que tengas para Marbella y espero verte mucho este verano. ¿Vas a coger vacaciones, me dice? ¿Te vas a venir? En agosto sí, pero seguiré en Madrid todavía. Todavía me queda mucho. Y aquí, un paso aquí y otro paso allí, ¿no? Entre Madrid. Eso es, eso es. Fíjate que hay muchas galas, muchas cosas bonitas y vosotros también siempre estáis. Sí. O está Fran, estás tú cuando puede y te vienes. Te escapas de Madrid, me voy para Marbella. Intentamos colaborar, claro, sobre todo Fran. Yo menos porque no tengo tiempo, pero él en cuanto puede ayuda. ¿Cómo va tu empresa, tu salón de belleza, Raquel? Pues poquito a poco mejor, vamos muy bien, pero vamos, poquito a poco. Próximamente nos lo traemos para Marbella, ¿no, Noelia? ¿Qué te parece? Si la capturamos, no, la traemos para acá. Necesitamos estar bella siempre. Ojalá que podamos venir. Gracias, Raquel, que disfrute de la velada, que disfrutéis. Bueno, pues hablamos con dos señores de los pies a la cabeza. Aquí el señor Humberto y mi querido Frank Camelo, que viene hoy elegantísimo. ¿Habéis visto esa? Por ejemplo, las medallas. Cuéntanos. De los tercios del rey vengo. Yo soy socio de los tercios desde hace mucho tiempo. Y es una asociación espectacular de la Guardia Civil, de la cual me encanta ser, porque colabora mucho con asociaciones, como ya sabes tú, y está en Madrid. Bueno, o sea, la verdad es que también a Doña Remedios también siempre te hemos visto también ayudándola, aportando siempre con los granitos de arena que se puede y más, y siempre tampoco le ha fallado. Doña, bueno, la verdad es que Remedios para nosotros es una institución en Marbella, ¿no? Es una mujer que tiene unas cualidades espectacular, ¿no? Entonces, la queremos muchísimo. Así que gracias, Fran. Hablamos con el señor Humberto también, que bueno, también hemos visto con el cine, también, bueno, todavía no ha finalizado el cine, acogerá también, me imagino, que en el restaurante El Gaucho, pues una cara muy famosa como Carlos Bardem, y eso todo un lujo, tenerlo ahí en Puerto Banús. Ayer Humberto estuvimos con Jesús Rodríguez, con muchos directores y productores del cine. Lo importante es que situemos a Marbella en un plano cultural
que de alguna manera no lo pierdamos. Siempre lo estuvo, siempre Marbella fue un ícono de todos estos eventos y a ver si logramos mantenerlo, ¿no? Bueno, se presenta un verano fuerte, ¿no? Como empresario, ¿qué dirías? Bueno, como empresario digo que nos juntemos todos y hagamos de Marbella un Marbella mejor, hagamos el mejor lugar, seamos lo mejor y demos todo para que en algún momento este lugar deje de ser lo que está haciendo en la publicidad, que no lo es. No, precisamente, me has dicho que el amarillismo, claro, que el amarillismo está planteando una situación en donde Marbella no es así, no se ve todo eso todo el tiempo. Marbella es un lugar de ocio de altísimo nivel, podés encontrar lugares, restaurantes de gama altísima, lugares como podés encontrar teatro, el Gaucho de Banús, cine, como el Gaucho de Banús, por ejemplo. El Parque Fran Camelo, que yo voy a pegar mis saltitos ahí de vez en cuando. Pero no, sinceramente Marbella tiene un nivel hermoso, no nos dejemos engañar por el amarillismo, somos grandes. Claro, es que una cosa que pasa, la repiten tanto, que está todo el día pasando cosas y no es verdad. Pusieron en todas las redes sociales una pelea, ¿no?, a la salida de un boliche. ¿En dónde? ¿En qué boliche no se arma una pelea? Es que no, exactamente, que como decía él, que hay muchas discotecas donde se arma pelea diariamente y no tienen por qué sacar como si fuera Marbella el paraíso de las peleas. O sea, es que es increíble, es increíble. No, una pelea al año, pero es que solo hay en cualquier lado, hombre. Hasta en las casas. Ya te digo yo, la última vez mi mujer me dejó acomodado. A mí me ha pegado Raquelito hoy. A mí me ha pegado aquí hoy. Bueno, y los pellizcones que nos dan. Muchas gracias por atendernos y disfrutar de la velada. Gracias. Señor Cardeña, también se da cita para apoyar un año más, porque siempre también está apoyando todas las causas. Fundatú hace una gran labor y él apoyando, como siempre. Es que son años y años que seguimos también las cosas que hace Doña Remedio. Sí, bueno, yo creo que Fundatú hace una labor importantísima, sobre todo de concienciación, de que las personas con discapacidad son capaces de desarrollar cualquier labor. Ellos son un ejemplo de demostrar que las personas con discapacidad pueden realizar una acción laboral y son un ejemplo de la inserción laboral de las personas con discapacidad en empresas de la zona, que han dado un magnífico resultado y que esperemos que siga siendo de esa manera. Y desde la Mancomunidad Municipio de Dacosol vamos a intentar pues seguir trabajando en esa inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral y que las barreras que le impone la sociedad se rompan y podamos demostrar que las personas con discapacidad son capaces de todo. Muchas gracias, señor Cardeña. Bueno, pues fijaros qué maravilla de gala donde se dan cita pues personas que queremos mucho y muy queridas por todo el mundo, como el señor Rafael Coy y también nuestra querida Patricia Nazma. Buenas noches. Buenas noches la audiencia, ¿cómo están en esta noche preciosa? Y al lado de mi amigo, el cónsul honorario de Israel en Andalucía, Fíjate que ella sí que hace la presentación bien, tendría que esta entrevista hacerla a ella, que conoce bien a todo el mundo. Habéis estado recientemente también, ¿no?, por la Universidad de Tel Aviv, ¿no?, y es una experiencia muy bonita, me contaba. Sí, estuvimos en Israel y te dije que te voy a dar la primicia para que sepan todos el contenido maravilloso que traemos de la universidad. Estamos esperando, ¿eh? Con mucho gusto. Bueno, como veis, esta gala, estáis aquí apoyando a Fundatur, donde muchos chicos discapacitados, que luego cuando llegan a cierta edad, pues se ven abandonados, y que tener a tantos chicos recogidos realmente es una gran labor, y no es fácil. ¿Y cuándo me mandarás la...? Primero, buenas noches tú. Eres siempre simpática, amor. Cuando me mandarán las fotos de ese viaje de Israel, te mandaré mi magazine, el Focus, con las fotos, con textos, etcétera, para ti, personalmente. Con respecto a la gala, el lugar es precioso, el motivo es magnífico. Bueno, Remedios del Río, además de ser presidente de Fundatul, es vicepresidenta de la Universidad de los Amigos, la Universidad de Tel Aviv en España. Así que... Esta gobernadora. Esta actual gobernadora. Actualmente gobernadora. Recientemente nominada como gobernadora, quien les habla también. Bueno, yo ya el año pasado, y estamos muy felices. Remedios viene a mi gala, nosotros vamos a lo de Remedios, ayudamos a Rafi cuando nos pide. Estamos muy mancomunados todos cuando el llamado de la solidaridad nos toca la puerta. Sí, como lo sabes, la primera cosa que hicimos aquí en Marbella es dar una convivencia con todo el mundo. No hay una separación de religión, de color, etcétera. Por ejemplo, hace dos noches pasé la noche de Ramadán con el imam. Tres días antes era a la iglesia por la famosa
San Bernabé. Y naturalmente saludo el prete, que tengo mucho cariño por él también. Por favor, y es una gran labor la que hace el cónsul con respecto a la unión de las tres grandes religiones, que convivimos maravillosamente bien. Así que gracias al cónsul por su labor. Enhorabuena por lo que hacéis. Gracias.